Amor Invaluable, Episodio 3. Ahora estoy desempleado. Increíble. Tuve que contar la verdad de mi jefa. Era muy malvada. ¿Estás orgullosa de mí? ¿Estás orgullosa? ¿Hola? ¿Qué? Anya, no. Espera, Anya, pero... Espera un momento. Anya, espera un momento, ya voy para allá. Amigo, ¿te puedes estacionar en otro lado? Idiota. No es cierto. Por favor, cálmate. Vamos a calmarnos. No es cierto, no voy a ninguna parte. Te lo digo en serio, Ilya, no. Díselo, por favor. Quieren llevarse a Petia. No iremos a ninguna parte. Díselo, por favor. Tranquilízate, por favor, ¿sí? Díselo. Lo solucionaremos. Ilya, tenemos que hablar. Petia. Escucha, el niño tiene insuficiencia renal aguda. Tuvo un ataque muy doloroso. Los paramédicos llegaron a tiempo y se logró aliviar el dolor, pero el ataque puede repetirse. Es por eso que la mamá y el niño deben ser llevados con urgencia al hospital para un examen riguroso y así aclarar el diagnóstico. ¿A qué hospital? Al hospital infantil. Al hospital infantil. Tengo conocidos allí. No entiendo. Tú te ocupaste del niño. ¿Por qué no lo detectaste a tiempo? Comprende. Sí diagnosticamos insuficiencias renales en la clínica. Pero se desarrolla de manera diferente en los bebés. Allí la evolución puede ser favorable o no. Por desgracia, en este caso tenemos una situación de desarrollo deficiente. El trasplante de riñón sería una opción posible. Bueno, escucha. Tranquila, tranquila. ¿Por qué nos ocurre esto? Cálmate, cariño, te lo ruego, cálmate, ¿sí? No iré a ninguna parte. Vamos, amor, cálmate, ahora iremos al hospital y todo estará bien. Sabrán qué hacer. Por favor, cálmate. No quiero. Tranquila, cariño. Por favor, cálmate, ¿sí? Cálmate. Mi bebé. Valerie, hola. Sí, estaba a punto de llamarte, sí. Dime, ¿qué le sucede a Petia? No quiero preocuparte, pero la situación es muy grave. El niño realmente puede necesitar un trasplante de riñón. ¿Ilya? No te escucho. ¿Sucede algo? Hola, estoy aquí. No sucede nada. Entonces, ¿qué necesitas hacer y cuándo necesitas operarlo? Ya hice arreglos con una clínica en Alemania. Necesito transferir el pago inmediatamente. ¿Tienes $200,000 para la operación y la posterior rehabilitación? Sí, encontraré el dinero.
¿Cuándo? ¿Dónde y cuándo debo transferirlo? Te daré los detalles más tarde. Ahora haré los arreglos con la clínica y pensaré cómo llevar a Anya a Alemania. Puede que tengamos que contratar un avión privado. De acuerdo, avísame. Eso es lo que cuesta la operación. ¿Otra vez 100 mil? ¿Es que acaso no te sabes otra cifra? Te dije que estoy sin liquidez. No tengo tanto dinero y el dinero que traje me lo prestaron con intereses. Necesito transferir este dinero a Alemania urgentemente. Hasta que no reciban el dinero, no buscarán un donante. No lo entiendo. ¿Por qué tanta urgencia? Si estás aquí, ¿cómo harás los trámites? Eso es Alemania, no Rusia. Será a través de un médico y una clínica privada. Dime, ¿hay alguien interesado en la casa? Le enseñé las fotos a un hombre. ¿Le gustó? Está dispuesto a quedársela, pero no tiene el dinero completo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Dijo que pagaría 300 mil, pero que le diera la casa de una vez y el resto en cuotas. No. Estoy de acuerdo, llámalo. Ilya, es 3 veces menos de lo que cuesta la casa. ¿Qué haces? Y si nos estafa, ¿cómo le sacaremos el dinero? Escucha, no me importa. Lo principal para mí ahora es transferir el dinero a Alemania. Te haré un poder notarial para la venta y tú te encargas de cobrarle al hombre. Muy bien, chicas. Prepárense y... Hola. Hola, Masha. Hola, Lyudmila. Aquí tienes. Bien. ¿Por qué gastas tanto dinero? Bueno, basta. ¿Vinieron las chicas hoy? Sí, pero Irka se escapó. Andreevna está furiosa. Andreevna, la reina de las ex. Ya veo. ¿Y dónde está ahora? Está sola, meditando. Así pasa el día. Pues iré a hablar con ella. Está bien. Oh. Andreevna, buenas tardes. Yo no necesito nada en absoluto. No vine a ofrecerte nada, solo vine a sentarme a tu lado. Seguramente te preguntarás, ¿qué puede estar mirando por esa ventana una anciana que apenas ve? ¿Por qué no? Solo los entendidos pueden reconocer que este paisaje borroso se parece a los cuadros de los impresionistas. ¿Acaso conoces la obra de Manet? Por supuesto. Pero me gusta mucho más Cézanne. Cariño, entiendo que quieras ayudarme, pero es inútil. Yo solo puedo esperar a la muerte. Eso en el mejor de los casos. La enfermedad completa es mucho peor. Nadie puede regresar al pasado. Y es todo por lo que vivo. Es lo que intento hacer. Ayudarte a vivir en el pasado. Hablas con acertijos. ¿Qué es eso? Aquí tienes. ¿Lavanda? Dios mío. Es el olor de mi juventud. Cuando me preguntaste cómo podías ayudarme, ni se me ocurrió esto. Oh. Seda. Natural. Seda. Ya no los hacen. Y ahora el toque final. ¿Hay más sorpresas? Te pintaré las uñas. Oh. Cariño. Asegúrate de que el esmalte combine con el color de mi pintalabios. ¿Lo ves? Lo veo. No se preocupe, señora. Todo saldrá perfecto. Masha, vamos juntas a la galería Tetriakov. Claro, por supuesto.
Qué extraño. Voy a llamarlo. El teléfono está apagado. ¿Dónde estará? Acordamos en 2 horas. Ya transferí el dinero a Alemania. ¿Cómo puede no saber? ¿No conoce a sus médicos? Ya se lo dije. Valery Sergeyevich Kolomits. No me grite. Le escuché bien. Valery Sergeyevich Kolomits ya no está con nosotros. Renunció ayer. Iba a renunciar hace mucho. No puedo creerlo. ¿Llamaste a Anya? ¿Habrá oído de algún conocido de este Hablé médico? Con ella esta mañana, pero ahora no contesta. Dijo que estaba bien, que la habían trasladado a una habitación privada. Quizás la estarán operando. Vamos a verla. ¿Sabes a qué hospital los llevaron? Sí, vámonos. Discúlpame, por favor. Adiós. Esto es ridículo. Estoy aquí. Tengo que llegar con mi esposa y mi hijo. ¿Cuál es el problema? Solo en horas de visita. Y solo si el médico lo autoriza. No lo entiendes. Tiene que ver a su familia. ¿Dónde está su doctor? Llámelo. Él le dará permiso. Se lo dije claramente. Solo en horas de visita. El médico ya terminó de hablar con los familiares. Escuche, ¿qué no entiende? ¡Basta! ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es este Están ruido? Tratando de entrar a la sala, Galina. No estamos intentando entrar. Mi esposa y mi hijo están en la 315. Anya Shilova. No entiendo por qué no puedo verlos. Un momento. De acuerdo, Anya Shilova fue admitida antes de ayer con un bebé. Sí. Bueno, esta mañana se retiró con el bebé. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? A su casa, espero. La vinieron a buscar. ¿Quién vino a buscarla? No lo sé. El examen diagnosticó que el estado del bebé es estable. Espera un segundo. No, explíquemelo. No. ¿Cuál es el escándalo? No, por favor. Váyanse o llamen a la policía. No hace falta que llame a la policía. ¿Qué es esto? Nos vamos. Yura, ¿cómo que se fue? Esto es un hospital. Basta de gritos. Ya entiendo por qué la esposa no quiere regresar con él. Ilya Sabualev, Yura Petrovich. Sí, dígame. Buenas tardes. Soy investigador de la fiscalía, Ignatiev. Uf, debe estar confundido. No tenemos nada que hablar con la fiscalía. Ambos tienen que venir conmigo a una entrevista. Les pido que lo hagan voluntariamente. No quiero verme en la obligación de esposarlos, ¿sí? Mi esposa y mi hijo desaparecieron. Tal vez pueda ayudarme. De acuerdo. Pero primero tendremos que hablar. Está bien, vamos. Sabalev, salga a hablar con el investigador. Sí, trabajé en esa oficina. No solo eso, sino que sé que fue detenida hace poco. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Yo trabajaba como simple gestor. No veía los documentos. Solo vendía parcelas. Lo que los jefes decían que vendiera, eso era lo que vendía. Bueno, entonces no sabes nada de esto. ¿Y su amigo Yura Petrovich? ¿Qué tiene que ver con las actividades de esta empresa? ¿Hace todos los negocios junto a él? ¿Yura? Él no trabajaba en la empresa. ¿Quién inventó lo de vender a un cliente un terreno supuestamente con una mina de oro? ¿Fue usted o fue su amigo? ¿De qué habla? Yo dirigí todo. Ilya se unió más tarde. Y no recuerdo nada sobre una mina de oro en el contrato. No en el contrato. Bueno, ¿y cómo explica la cantidad de dinero que recibió por este yacimiento? ¿Qué tengo que explicar? Al cliente le gustó el solar, eso es todo, y dio el dinero. ¿Acaso tiene alguna queja? No. Solo tenemos algunas dudas. ¿Tienen alguna prueba? Hace 2 años hubo denuncias sobre ventas de madera valiosa. El daño fue de 1 millón de rublos. Ustedes dos. Escuche. Somos 2 abogados, no expertos forestales. Tratamos con quien se encargaba del negocio. Si tiene alguna queja sobre los documentos, los podemos revisar. Esa es la cosa. Eligen víctimas que no hablan. Tienen olfato para eso. Escuche, si tiene alguna prueba, preséntela. A menos que sean suposiciones, si me disculpa, será mejor que me vaya. Bien, puede irse. Aún hay tiempo. Ha hecho preguntas. Por 72 horas. Yo también tengo una pregunta importante que hacer. Mi esposa y mi hijo han desaparecido. Necesito localizarlos.
Bien, que yo sepa, no tiene esposa. Y ningún hijo, según los documentos. Así que oficialmente, ni siquiera puede presentar una denuncia por desaparición. ¿Y extraoficialmente? ¿Extraoficialmente? No quiere ayudar a la investigación, ¿verdad? Entonces la investigación no puede ayudarle, señor. Bueno, al menos claro que piense en los casos que le comenté, por supuesto. No tengo nada que añadir. Tome nota. Ahora mismo podrían confesar todo. Porque cuando lleguemos al fondo de esto, entonces me temo que las cosas serán mucho más graves para usted. Es abogado y me entiende. Como abogado, entiendo que ahora tiene que dejarnos ir por falta de pruebas. De acuerdo. Los dejaré irse, efectivamente. Tengo una petición. Por favor, no abandonen la ciudad. Ya le dije que no tienen nada contra nosotros. Son conjeturas. Todo va bien. Si hubieran hecho lo que dijiste, habría tenido problemas. Entiendo, entiendo. Pero son inteligentes. ¿Qué haremos ahora? No salgas de la ciudad. No des ninguna excusa. Francamente, solo tengo una cosa que hacer. Buscar a Anya y el niño. El investigador tenía razón. Rechazaron la solicitud. Lo más raro es que no sé nada de ella. Ni conozca a nadie en común, nadie. Está claro que fue secuestrada, pero ¿quién? No puedo averiguarlo. ¿Será una venganza? ¿De alguien a quien molestamos? De acuerdo, pero ¿quién? Bueno, aparecerán de algún modo, no sé. Quizás llamen. Pedirán un rescate, no sé. No puedo esperar. Es mi bebé, Yura, ¿lo entiendes? Espera, amigo, espera, cálmate. No creo que dañen al bebé, llamarán. ¿No podemos encargarnos? ¿Y ese conocido nuestro, el hombre de la fiscalía? Ese idiota. Ili, espera, piénsalo. No podemos escapar así como así. Nos seguirá la pista todo el tiempo. Estará husmeando, buscándonos. Si vamos a ver a alguno de nuestros clientes, empezará a investigar. Escucha, Yura. Discúlpame por meterte en esto, pero esta es mi familia. Espera, no me refiero a eso. No estoy diciendo que no. Estoy hablando de otra cosa. Tenemos que ser cuidadosos. A eso me refería. Escucha. Mantén el perfil bajo. Yo haré lo mismo. ¿Hola? ¿Sí? Hola, Yura. Estoy revisando a nuestros clientes anteriores. No, viven bastante bien, así que creo que ninguno de ellos está involucrado. Sí, estoy de acuerdo, pero voy a comprobarlo de todos modos. Está bien. Te mantendré informado. Adiós. Hola. ¿Qué venderás esta vez? ¿Madera? ¿Metal? ¿O volvemos a vender parcelas de oro? Me tendiste una trampa, chico. Bueno, tú también buscabas una gran oportunidad. Es cierto. Quería ganar dinero fácil. Pero estoy a favor tuyo. No te guardo rencor. Me ayudaste a limpiar la oficina. Despedí a los gerentes, estúpidos abogados, así que bien por ese lado. Vamos, adelante, siéntate. Dime algo. ¿Siempre cometes este tipo de estafas? Algunas veces. Qué gracioso. ¿Te gustaría trabajar para mí? Me vendría bien alguien como tú. Supongo que no, gracias. Paso.
¿Por qué viniste? ¿Para disculparte? ¿A devolver el dinero? No, no vine para eso. Mi esposa y mi hijo desaparecieron. Creo que alguien se está vengando. Eso es. Entonces, decidiste investigar a los tontos. Y empezaste conmigo, pero no tengo nada contra ti. Incluso, construí una casa de vacaciones en el río. Y fue gracias a una sugerencia que tú me diste. Los vacacionistas lavan oro allí. Nosotros, claro, les arrojamos lingotes. Pero la popularidad es increíble. Así que gracias por tu ayuda. Salió de tu cerebro, pero se compaginó con el mío al mismo tiempo. Así es. Veo que te sientes mal, pero no fui yo. Mi venganza habría sido terrible. Desapareciste rápidamente. Entonces piensa. Piensa. ¿A quién más estafaste? Yo iba a almorzar ahora. Vamos. Acompáñame y hablemos. No, gracias. Vamos, vamos. Yo invito en agradecimiento por todo. El otro día conocí a Sansanshi en tu sala de espera. ¿Quién? ¿Sansanshi? Es un conocido, un hombre agradable. ¿Para qué lo quieres? ¿También tienes problemas con él? No, yo... quiero hablar con él de trabajo. El hombre tiene graves problemas. Un hombre trató mal a su hija. La hija ya está bien. Pero Sansanshi estaba amargado. Se encariñó con el hombre. Empezó a beber por la tristeza y se enfermó. Le dio una apoplejía. Hospital, coma, cuidados intensivos. Una lástima. ¿Reanimación? ¿Y en qué estado se encuentra ahora? Grave, pero estable. Tranquilo. Saldrá adelante. Sansanshi es un luchador. Sí. Ese hombre soy yo. Así que tú eres el hombre. Idiota. Al menos discúlpate con él. ¿Qué ocurre? Estás aquí desde la mañana hasta la noche. Por cierto, la última enfermera, Nigna, me caía muy bien. ¿Tienes algo que decir? ¿O es que no merezco una enfermera bonita con aspecto de modelo? ¿Entonces piensas que Nina es mejor que yo? Papá, hagamos un trato. Si mejoras, nos llevamos a Nina con nosotros a un crucero, ¿de acuerdo? Mientras tanto, yo cuidaré de ti porque no confío en esas enfermeras. Porque quieren conseguir a un hombre inteligente, guapo y rico como tú. Habla, habla. Masha, ¿no quieres ir a algún sitio? ¿Qué importa eso? ¿Te molesto? ¿Por qué crees que llevo tanto tiempo aquí sentada a tu lado? ¿Porque estoy cumpliendo con mi deber o, no sé, intento cumplir con mi deber, ¿no? Es que te quiero y estoy preocupada por ti. Eso es todo. Masha, ¿podría hablar contigo un minuto? Ya vengo. Masha, trajeron a dos personas más de la residencia de ancianos. Una es muy mayor, pero ella dio el nombre de algunos parientes y están en algún lugar de Vólogda. Y la otra no recuerda absolutamente nada. Bueno, sigamos el procedimiento estándar. Si no podemos encontrar nada en las redes sociales, llamamos a la administración municipal. Buscamos en las bases de datos. Tú sabes todo eso. Está bien. Y también quería decirte que compramos los conjuntos de ropa y las chaquetas de plumas. ¿Te gustaría verlos? Los veré más tarde. Es que hay mucha gente ahora y no hay tiempo. Creo que es difícil para ti. Necesitas ayuda. Está claro que no será gratis. Me gustaría ayudarte.
Quisiera que buscaras candidatos, ¿bien? Gracias, pero necesitamos gente que trabaje sin sueldo. Nosotros podemos arreglarnos. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Está bien, te llamaré luego. Es todo, ya me voy. Hola. Hola. ¿Alguna novedad? Todavía no. Hice una lista de los que potencialmente podrían ser. Ilya, no me gusta esta idea. Si fuera peligroso, no te arrastraría conmigo. ¿Lo trajiste? Sí. Aquí tienes. Ahí está todo sobre mí. Historial y currículum. Gracias. Así veremos qué clase de especialista es. Eso no importa. Me tengo que ir. Gracias. Adiós. No creo que nuestras condiciones le convengan. Nuestros vendedores, la verdad, no ganan mucho. El sueldo, en realidad, es poco, aunque hay un porcentaje de las ventas. Ahí es cuando se gana más. Disculpe, señorita. ¿Cuál es su apellido? Puede llamarme Tatiana. Tatiana, solo quiero entender qué es lo que te molesta. Ofreces un horario que me va muy bien, aunque cualquier día me sirve, pero me da la sensación de que quieres rechazarme y no sabes cómo hacerlo. Así que sé sincera. Bueno, ya sabes, tienes mucha experiencia, sobre todo en puestos directivos. Y por tu aspecto das la impresión de ser una persona educada y con éxito. Y además, eres mayor que yo y yo soy una gerente. Vaya prejuicio. Escucha, Tatiana, te prometo que serás la vendedora más inteligente y eficiente. La experiencia y la edad no deberían avergonzarte. Dime, ¿me aceptas? Bueno, vamos a intentarlo. Papá, 15 minutos y solo hay noticias. No quiero. Solo sirven para estresar a uno. No quiero. Así es suficiente con nuestros problemas. Dime, ¿cuidabas a los ancianos solo porque me veías a mí enfermo? ¿Te daba lástima? Papá, no siento lástima por ti. Es que tú me tienes a mí y ellos no tienen a nadie. Tú y las chicas no reemplazarán a sus familias. Siempre doné suficiente dinero a los ancianos y a los orfanatos. Aumentaré el porcentaje de las contribuciones. No malgastes tu juventud. Papá, el dinero está bien. Ayuda mucho, pero las personas necesitan atención, ¿entiendes? ¿Y quién más va a hacerlo sino nosotros? Sí, lo entiendo, pero igual me dan lástima. ¿Qué hay de sus vidas? Las fiestas, los bailes, ¿eh? Papá, sinceramente ni siquiera esperaba que la gente pudiera hacer algo sin pedírselo. Y resulta que de verdad hay un gran número de personas que quieren ayudar. Estuve pensando que quiero abrir una fundación. ¿Qué te parece? Es una buena y noble causa. Me impresiona tu capacidad de organización. Claro, subestimamos a los niños y olvidamos que algunos pueden ser copias de sus padres. Así que fue una trampa. ¿Y me lo dices así? Solo te lo digo. Te estoy pidiendo que me devuelvas a mi familia. Creo que con mi propiedad es suficiente. No me interesa tu propiedad. Y tampoco tu familia en lo más mínimo. ¡Puedes irte al demonio! ¡Fuera de aquí! ¿Dónde está mi familia? ¡No me obligues! ¿Dónde está mi familia? ¡Suéltame, pedazo de imbécil! A mí no hay nada que me asuste y lo sabes. Me acabas de decir que me estafaste. Y ahora preguntas por tu familia. ¿Acaso te has vuelto loco? Al menos ahora ya no soñaré con ese muerto todas las noches. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vete de aquí! Finalmente estamos en casa. Organicé algunas cosas en tu habitación. Ah, pensé que ese poste era para Nina. No para los ancianos. Bailemos. Vamos con calma. Era broma. Siéntate. Broma.
Está bien. Me alegra que estés aquí. Bueno, estás sonriendo. Tenía miedo. Pensaba que habías olvidado cómo reír. No hables de él. Espero que ahora no te quedes en casa conmigo. No, tengo mucho que hacer. Debo dejarlo todo listo. ¿Hablas de tu fundación? Sí, sobre eso también. También dicen que no hay que mimar a los niños. Yo te mimé y te malcrié y creciste como si te hubieran educado en una escuela militar. Muy bien, a la cama. Vamos, cariño, vamos. ¿Estás demente? Entonces, ¿realmente venciste a todos? ¿Pudieron matarte? Bueno, como puedes ver, estoy vivo, pero no tan bien. Aún no sé nada de Anya. Entonces, buscaste al hombre y le dijiste... Oye, amigo, yo soy el hombre que te estafó. ¿En serio? Más o menos. No puede ser. No esperaba algo así de ti. Es increíble. Bueno, pero ¿qué pueden hacer? También tienen sus propios negocios turbios. De acuerdo. ¿Qué harás ahora? No lo sé, voy a pensarlo. Escucha, discúlpame. Tengo que ir a trabajar. ¿Qué tipo de trabajo? Vendo teléfonos móviles en un centro comercial. No lo entiendo. ¿Cuál es el plan? Nada. No hay ningún plan. Es solo un trabajo en el departamento de teléfonos móviles. Me voy. Adiós. Bueno, manténme informado. Vendedor de teléfonos. Dime, ¿qué te parece? Es joven, hermosa y... ayuda a los ancianos. Pero, ¿y el amor? Dime algo. Por favor. ¿No tiene un pretendiente? Tuvo uno. Estuvo a punto de casarse. Pero le fue tan mal que aún tiene miedo. Ella no tiene miedo de nada. ¿Lo crees o en verdad lo sabes? Estoy muy segura. Masha te mantiene muy a salvo. Y ahora serás el último en enterarte de sus éxitos o fracasos. Ustedes están ocultándome algo a salvo. Lo sabrás cuando mejores. No te llevaré de crucero. Llevaré a Berka, la enfermera. Mañana se lo diré. Y ahora vamos a tomar la medicación. Claro que te llevaré. Celebraremos la boda de Masha en un transatlántico. Ventas. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte. Disculpa. ¿Hola? Sí, hola. Ahora estoy un poco ocupada, pero te llamaré en cuanto termine. Joven. Está bien, adiós. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, claro, un momento. Escucha, Masha, necesito hablar contigo. Estaré libre a las 9 y... Está bien, yo también tengo otras cosas que hacer. Te llamaré luego, ¿de acuerdo? Gracias. Que tengas un buen día. Adiós. Adiós.
¿Puede enseñarme este modelo, por favor? Sí, claro. Aquí tiene. Masha llamó para avisar que llegaría tarde. Dime, ¿qué fue lo que te dije? ¿Mm? Si llega tarde es por la fundación. Sí, por supuesto. Las casas de Dios cierran por la noche. Nina, dime, ¿de dónde vino esa idea de cuidar ancianos? Bueno, mientras tú estabas en coma, Masha pasó las noches en el hospital y allí llevaban a gente mayor, solitaria, sobre todo ancianos, que no tienen a nadie en absoluto. Da miedo vivir así. Vencido y triste. Esperando la hora de la partida. Y Masha era la hija y nieta de todo el departamento. Genial. Y después fue a la residencia de ancianos a ver cómo estaban. ¿Se quedó allí sin poder salir? Sí, y las estudiantes de medicina se le unieron. Asumieron un papel de protectoras, ayudando a los ancianos, escriben cartas e intentan complacer a todos. Masha siempre fue muy amable. Pero hace falta una dedicación especial. Los adultos sienten la falsedad. Así es. Estas personas tienen destinos diferentes y un enfoque especial para cada uno. Y entonces decidí que el amor existe o no existe. Y me tranquilicé. Bueno, déjame contarte una historia. Había dos personas. Se querían mucho. Envejecieron juntos y entonces, ya que sus seres queridos no los necesitaban, los dejaron en asilos diferentes. ¿Por qué diferentes? No lo sé, la historia no lo decía. Pero hicimos todo lo posible para darles unas verdaderas bodas de oro. Una gran celebración después de la cual vivirán juntos. ¿Quiénes? Somos quienes nos preocupamos por el destino de los solteros. Por ejemplo, decidí hacerle un regalo a una jubilada y quise elegirle un bonito vestido de novia. ¿Así que no lo elegiste para ti? No. Pero me dejé llevar. Me probé media tienda. Es precioso. Te quedaba bien. Aunque tal vez no sea muy agradable escuchar eso de mí. ¿Por qué soy una chica? Es agradable escuchar cumplidos. ¿Pero por qué estamos hablando de mí? Mejor dime, ¿cómo te va? ¿Te va bien? ¿Estás contento? Bueno, sí. Sí. Me están sucediendo tantas cosas que no sé ni qué hacer con todo esto, pero sí, todo está bien. Cuéntame. Tal vez pueda ayudarte de alguna manera. ¿Me ayudarías después de todo? Bueno, tú pensabas que yo era sabia y sensata. Espero que no haya cambiado. Cuéntame. ¿Quién te odia tanto? ¿Por qué? No lo sé. Intenté averiguarlo, pero no lo conseguí. Y cuando Petia tuvo el ataque, ¿llamaste a una ambulancia o a ese médico tuyo? Sí, claro. A Valerie, el médico. Y había una ambulancia. Creo que él es el sospechoso principal y al que utilizaron para hacer todo. ¿Dónde lo encontraré ahora? No creo que sea posible. No, todavía hay algo que no entiendo. Por favor, ahora no pienses que estoy molesta o celosa. No es así, no. Pero si lo piensas bien, ¿no te parece que tal vez Anya tuvo algo que ver? Para ser sincero, yo también lo pensé. Pero no es Anya. Estoy seguro. Sí, los estafadores se comportan de otra manera. Más bien, ella era una presa fácil. Seguramente. Tal vez no vi algo. Escucha, no voy a insistir. Pero no puedes subestimar a las mujeres. Además, no conocías muy bien a Anya, ¿cierto? Sí.
Discúlpame ahora por decirte eso, pero si resulta que no es verdad, yo seré la primera en alegrarme. Pero si necesitas algún consejo, o quizás, no lo sé, ayuda, por favor llámame. Gracias. Adiós. Adiós. Hola, Nina. Hola, Masha. ¿Cómo está? De maravilla. ¿Cenó bien? Yo me encargué de eso. Y luego bebió leche. Ya veo. Te obedece sin quejarse como siempre. Bueno, no me digas eso. ¿Sabes que eres la persona más popular de la casa? Sí, ya lo sé. Me dijo que me preparara para ir de crucero. Papá está como siempre. Es incorregible. Sí. ¿Sabes, Masha? Creo que tu padre está muy bien y listo para que lo dejen solo. Puede ser, pero no estoy realmente lista para dejarlo solo todavía, así que vamos a esperar un poco. Bueno, que tengas buenas noches. Igualmente. Llámame si me necesitas. De acuerdo. Oye, disculpa, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Qué necesitas? Yo solo quería saber cómo está Sansanshi. Disculpa, ¿quién eres? Bueno, yo traje a Masha. Ah. Tú debes ser Ilia. Oh, soy yo. Ya está muy bien. Es un hombre alegre y jovial. Bueno, yo no diría eso. Es como un perro guardián. Bueno, debió de serlo antes. Y gracias a ti es un anciano débil. Te quería mucho, Ilia. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Adiós. Hola. Ilia, ¿no piensas que tengo cosas que hacer, que tengo mi propia vida? ¿Qué es tan urgente? Lamento sacarte de tu casa. No quería molestarte. Pero necesito pensar un poco contigo. Bueno, está bien. Dime cuál es tu problema. Hoy estuve con Masha. ¿Con Masha? ¿Tu ex? Oh, eso es algo inesperado. Pues resulta que sí, le conté sobre todo el asunto. ¿Se lo contaste todo? ¿Sobre tus estafas? ¿Sobre los clientes a los que estafaste? No le dijiste nada de mí, espero. No, claro que no. Pero me dio otras ideas en qué pensar. ¿Cuáles? Que fue la propia Anya quien huyó con el dinero. Bueno, como opción, no está mal. Increíble. Bien hecho. Sí, me doy cuenta de que todo está mal. Puede ser que esté involucrada. Pero la verdad no sé cómo. No tengo idea. Bueno, si es así, es increíble. ¿No crees? Solo te digo que aquí hay algo en alguna parte, pero aún no sé cómo encaja. Bueno, digamos que no es el rey a la dama, sino que la dama cubre al rey, se lleva el comodín y luego desaparece, pero aún queda el as, ¿comprendes? Ilia, vamos a pensarlo. Conociste a Anya por casualidad. Incluso si asumimos que ella te estaba casando, así fue. ¿Tienes idea de qué clase de plan pudiera tener? Tú y yo somos los que sabemos sobre estas cosas. No hay ninguna coincidencia. No, creo que no es nada de eso. Tienes que entender a Masha. Anya sigue siendo su rival. Tales ofensas no se perdonan rápidamente. Así funciona el cerebro femenino. Yo hice las cosas mal. Anya no tuvo nada que ver. Aún así, Anya es una molestia para Masha. Y no es Masha, es su ego herido.
Sí, supongo que sí. Pero Masha es inteligente. Tal vez tenga sentido escucharla. De acuerdo. Lamento haberte sacado de tu casa. Tranquilo. Bueno, si ya me sacaste, déjame en un club y voy a buscar un poco de diversión. Joven, lo digo por enésima vez. No conozco a ninguna Anya Shilova. Nunca hemos tenido una empleada con ese nombre. Y usted no es la primera persona que pregunta por ella. ¿Quién más? Esto es lo que puedo decir. Vinieron las autoridades. Pregúnteles usted. Escuche, ¿quizá trabajaba para usted por contrato? No. Usted dijo que tomó la baja por maternidad en marzo y solo se la damos a nuestros empleados. ¿Cómo puedo encontrarla? Escuche, estoy bastante seguro de que trabajaba aquí. Joven, soy la jefe del departamento de personal. Conozco a todos los que no forman parte de nuestra plantilla, aunque no son tantos. Y por nombre y descripción nunca hemos tenido a esa persona en nuestra plantilla. Lamento mucho no poder ayudarlo. Adiós. Sí, disculpe, es culpa mía. Fue de gran ayuda. Adiós, gracias.